buscamos escritores que efectivamente teñen demostrado ao longo da súa traxectoria un traballo literario que demostra que o libro e a literatura poden ser, aparte de propostas estéticas moi poderosas, poden ser armas absolutamente indispensables para pensar, reflexionar, chegar a un concepto ou a moitos conceptos e a modificar, mover dentro de nós moitas cousas. En esa pléiade de autores tamén puxemos un pouco a mirada non só nos grandes autores, nos bons autores, nos autores que cremos que nos din moitas cousas, sino naqueles que ademais teñen reflexionado sobre o feito literario. Ben desde a crítica literaria, ben a través do seu traballo como intelectuais, como divulgadores, e de aí este plantel que creo que honra este congreso. Para empezar, tenemos a Juan Bonilla, que creo que en huelga presentación de Juan Bonilla, porque es un autor muy conocido, desde luego una de las voces interesantes que hay en el panorama de la literatura en lengua castellana. Ha transitado por muchos géneros y ha transitado además desde una mirada, corrígeme si me equivoco, de interés por los márgenes. Por los márgenes en el sentido de la literatura que mira la realidad desde esos márgenes y también los personajes, las situaciones que están al margen, ¿no? Por otra parte, tiene una experiencia dilatadísima como crítico literario, como columnista, también como editor a través de Zut. Y para nosotros es un placer y un honor tenerlo aquí, además después del gran éxito que ha cosechado recientemente, hace 2 semanas, ¿no? Una semana y media, al ser receptor galardonado con el premio Vargas Llosa de novela. Que recibió hace escasos días en Lima. Con lo cual también le tenemos que agradecer el esfuerzo de haber ido al otro lado, hasta Lima, volver para estar aquí cumpliendo con su compromiso previo. Muchas gracias, Juan. Tienes la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por venir a estas obras fantasmales. Muchas gracias a Neira por la presentación. La verdad es que como estoy harto de hablar de mí como escritor, pensaba hablar solo de mí como editor, así que si alguien esperaba que yo hablara como creador, pues nada, a las 11 habla Jorge Carrión, que hablará de mí como escritor. Esto en primer lugar. En el programa aparezco como, me ha hecho mucha ilusión y mucha gracia aparecer por la mañana como escritor, editor y crítico, y por la tarde como escritor, editor y bibliófilo. Se ve que después de comer se me quitan las ganas de criticar y empiezo a coleccionar libros. Y también me ha hecho mucha ilusión. Yo quería empezar de todas maneras recordando a una amiga que murió el lunes, Ana Santos Payán, editora del Gaviero, que para mí es un gran ejemplo del amor, de la pasión por editar, sin tener en cuenta en ningún momento cosas que hoy se tienen tanto en cuenta en el mundo editorial, como la cuenta de resultados, la comercialización y todo eso, ¿no? La gente del Gaviero, allí en una punta de España, en Almería, hacían y hacen, espero que sigan haciendo, libros hermosísimos, dieron a conocer por primera vez a escritores y poetas que luego han sido nombres imprescindibles
de nuestra poesía luchaban realmente cada centímetro de sus ediciones. Yo los he visto ir de librerías de viejos porque querían coger el aroma de los libros viejos para darle ese aroma a un libro en concreto que querían sacar. Cada una de sus ediciones era completamente distinta. Y, en fin, solo quería empezar recordando a esta muchacha que a los 40 años se nos ha ido y que realmente nunca olvidaremos, ¿no? Sus ediciones, que es de lo que quería hablaros, es un proyecto que está entre lo fantasmal y lo real, que son, bueno, los márgenes que decía Neira antes, ¿no? Casi desde su principio. Yo siempre que pienso en Zut, de la cual soy, digamos, el director literario o algo así, siempre pienso en una fachada donde todo, absolutamente todo, parece profesional. El que lo ve desde fuera diría que se trata de una editorial profesional. Nuestros libros creo que son bonitos, los distribuye una distribuidora importante, tratamos de contratar a traductores prestigiosos, tratamos de descubrir voces, pero si entras dentro te das cuenta de que todo está cogido con alfileres, que todo es amateur. Todo es realmente que lo hacemos pues de milagro prácticamente, ¿no? Quiero decir, yo no me dedico profesionalmente a esto, no gano ni un duro con esto ni quiero ganarlo. Nuestro corrector de pruebas nos hace el favor de corregirnos las pruebas a un precio mínimo. Nuestros traductores están muy mal pagados porque son amigos nuestros y nos hacen el favor de hacernos las traducciones a precio realmente de risa, y en fin, todo lo que hay detrás de Zut es verdaderamente puro amateurismo. Somos unos aficionados que quisiéramos aparentar ser profesionales. Me he dado cuenta estos días cuando amigos editores profesionales de verdad que se dedican a esto de verdad iban a las librerías a ver y a saludar a los libreros, ¿no? Entonces yo iba con ellos y en ningún momento se me ocurría a mí presentarme como editor de Zut. O sea, se presentaba el editor de Pretextos o la editora de Candaya y le contaban sus planes y tal. A mí en ningún momento, solo se me ocurría cuando ya estaba a 200 metros de la librería fuera y claro, no podía volver y decirle a los libreros, oye, que yo también edito libros, ¿no? Y me daba cuenta al salir de las librerías que nunca seré un editor profesional, que yo lo que soy es escritor. Y que de alguna manera ser editor para mí, o editar algunos libros, o descubrir algunas voces, o tratar de poner en español cosas que por alguna razón nunca se habían traducido, es una parte más de mi trabajo como escritor. Es decir, para mí ser editor es, digamos, completar mi faceta de escritor. La famosa frase según la cual todos los editores o los críticos literarios son escritores frustrados, en realidad a mí me gusta darle la vuelta y pensar que casi todos los escritores somos editores frustrados, ¿no? Y yo no quería tener esa frustración. Zut empezó de una manera muy curiosa en Málaga, no sé si en el año 2005 o por ahí, y empezó como una revista. Yo creo que la revista es el... Esto seguramente es una pamplina, pero yo creo que la revista es el formato del futuro, sencillamente. Creo que los periódicos harían bien en dejar de publicarse en papel cuanto antes y hacer una buena edición los domingos, porque ya casi todos vemos los periódicos en el ordenador, pero a todos nos gusta el sábado o el domingo, mientras tomamos una cerveza, leer una revista, los colorines o los suplementos y demás, ¿no? Esto ya está bastante estudiado en los Estados Unidos.
Llegaron incluso a plantearse la posibilidad de, no me acuerdo qué periódico, si el New York Times o cuál otro, pues se publicara solamente en los domingos en papel. Curiosamente, en España, el género revista, que tuvo un auge evidente en los años 70 e incluso 80, declinó y cayó completamente. Pero yo creo que el género de revista, como digamos almacén de textos y también para dar sitio a algo que también está muriendo, lamentablemente, que es el periodismo, es el formato ideal. Entonces nosotros empezamos a hacer una revista. Y la empezamos a hacer porque un señor de Málaga que tiene un bufete contactó conmigo para decir que él siempre había querido hacer una revista, que tenía ya dos casas y que en vez de comprarse una tercera casa no le importaría perder ese dinero editando una revista. Fue así. Enseguida nos pusimos de acuerdo en qué clase de revista queríamos. El fondo debía ser una revista cultural. Y lo primero era definir qué era lo cultural. Yo definí inmediatamente qué era lo cultural para mí, y para mí lo cultural es todo. O sea, todo. Es decir, la arquitectura, la gastronomía, el Camino de Santiago, pero también el Barça-Real Madrid, el porno, todo. Lo único que hace falta es alguien que sepa tratar y alguien que sepa hacer que aquello de lo que habla sea fascinante. Eso para mí es fundamentalmente el periodismo, la capacidad de hacer fascinante aquello de lo que estás hablando. Tanto sea un viaje a un pueblo perdido de La Mancha, como una entrevista a un cocinero chino que está despuntando. Y desde ese punto de vista queríamos hacer esta revista, Zut. Yo pensaba, ingenuo de mí, que los lectores tienen que merecer los libros a los que llegan, tienen que merecer las revistas a las que llegan. Y por lo tanto, no son las revistas y los libros los que tienen que buscar lectores, sino los lectores los que tienen que buscar las revistas y los libros. Y pensaba que en cuanto sacáramos dos, tres números, ante la excelencia de nuestra revista, pues se nos iba a agotar inmediatamente. O sea, que se íbamos a recibir llamadas de todas partes de España y de Latinoamérica, porque, pues, decir que en una casa faltara la revista Zut iba a ser una cosa, la comidilla de los vecinos, ¿no? Tú sabes que en el cuarto B hay uno que no lee Zut. Yo pensaba que eso iba a ser así. Me equivoqué. Y a pesar de que me equivoqué y de que en Zut publicábamos un reportaje de Martin Amy sobre las Islas Mauricio, unas páginas del diario de Javier Marías, un recorrido por librerías centroeuropeas de Félix Romeo, un texto de Sadie Smith, unos cuentos de Salinger, pues allí están, en un almacén, casi toda la edición de nuestra maravillosa revista, toda ella en cuatricomías, toda ella costosísima, que se ponía al precio de 10 euros y que cuando llegaba a los libreros nos decían que ellos no vendían revistas. Una gran derrota, sin duda, que no sé, que llevo en el alma, pero sigo pensando que Zut, esta revista, en algún momento sabrá encontrar a los lectores que la merezcan, y en ese momento espero que tenga sentido. Como veis, bueno, cuidábamos mucho todos los aspectos, las cubiertas siempre se las encargábamos a un fotógrafo, esta es de Carlos Pérez Siquier, esta de Gonzalo Puch, hay una de Chema Madoz que nos hizo especialmente. Obviamente la revista, esta es la de Chema Madoz, obviamente la revista tiraba de esa cosa que ha sido el verdadero motor cultural durante siglos en todas partes, que es la amistad.
Y la amistad era el verdadero motor de nuestra revista, porque nosotros obviamente no teníamos dinero para encargarle una cubierta a Chema Madoz, pero Chema Madoz, esta es de Yo el Mestre, pero Chema Madoz nos prestaba encantado su trabajo. En fin, llegó un momento en que era realmente imposible mantener la revista, como digo, costosísima y que poníamos a un precio muy barato y que sin embargo no recibía las peticiones que yo esperaba que recibiéramos. Y en ese momento el editor, Carlos Font, este abogado del que hablo, y yo decidimos que quizá había llegado el momento de dejarla y pasar a otra derrota, que eran los libros, ¿no? Que es una derrota, bueno, no tan costosa, pero quizá nos diera alguna alegría. Y igualmente cometí, porque son errores míos, ¿eh? No son errores de nadie más, cometí el gravísimo error de pensar que había una cima absoluta de la poesía del siglo XX, que es el libro padre del expresionismo y que no había sido traducido al completo al español, que es este Morgue, que le pusimos una cubierta, como veis, en fin, muy atractiva. Y pensé, o sea, vamos a ver, son Morgue de Gottfried Benn, si no vende 5.000 ejemplares, este país merece, o sea, que es todo lo malo que le pase. Y todo lo malo que le ha pasado es por no comprar Morgue de Gottfried Benn, estoy completamente convencido. Lo tradujo Jesús Munarri, traductor probadísimo de Hölderlin, de otros muchos autores. 84 ejemplares vendimos. Claro, ante estas cosas uno dice, bueno, no importa, sobre todo porque el dinero que está perdiendo no es suyo, sino de otro, ¿no? Pero que eso es muy importante. Vamos a seguir adelante, vamos a tratar de cuál es la concepción de nuestra editorial. Y la concepción de nuestra editorial, curiosamente, el fallo, la derrota, el fracaso, mi fracaso como editor, es haber empezado por el final, haberme fiado de mí mismo como lector, ¿no? Como buscador de libros, ¿no? Yo creía que lo importante eran los libros. Y no, lo importante no son los libros, para nada son los libros. Lo importante es otra cosa. Yo pensaba que teniendo el producto final, antes o después abriría hueco y llegaría a los lectores que merecieran esos libros que nosotros editábamos, que son, pues, Morgue de Gottfried Benn, los poemas de Herman Melville. Nunca se había traducido la poesía del autor de Moby Dick en español. La única edición que hay de los de la poesía de Herman Melville es la nuestra. No puedo mostraros, por razones de derechos de autor, la cubierta, porque le encargamos la cubierta a unas gilipollas que luego nos negó la capacidad de reproducirla. También cometemos fallos con los amigos. Todo el mundo ha tenido algún amigo que le ha dado una puñalada, incluso, bueno, ahí tenéis el famoso caso de Caín y Abel, ¿no? Y queríamos hacer sitio a un rarísimo poeta espléndido, Alberto Hidalgo, peruano, o autores, a Rebeca West, que es una de las grandes voces femeninas del siglo XX, además con una novela impresionante que tradujo Yolanda Morató. Pero queríamos también darle sitio a autores de ahora mismo que por otras razones no encontraban sitio o les apetecía publicar con nosotros. Es el caso de Jesús Aguado, que a mí me parece un grandísimo poeta, el caso de Javier Ponce, que empezó publicando con pretextos, o primeras novelas de autores que, digamos, que son los dos pilares de nuestra editorial, ¿no? Poner en español cosas que nunca antes se habían traducido y descubrir autores, que yo creo que es el movimiento
esencial que debe tener un editor que empieza. En ese caso, publicamos la primera novela de Miguel Ángel Oeste, Bobby Logan, y luego nuestro bestseller absoluto, faltaría más, que es Mi ciudad perdida, de Scott Fitzgerald, que es un libro de Scott Fitzgerald que nunca se había traducido, que es un libro verdaderamente genial, donde recoge todos sus ensayos, y yo creo que es uno de los grandes libros de Scott Fitzgerald. A ver, un libro de Scott Fitzgerald que nunca antes se había traducido y que recoge alguno de sus mejores ensayos, o sin duda los mejores ensayos que escribió y que publicó en revistas, y que tiene una frescura y una potencia verdaderamente envidiable, Zut Ediciones pudo vender, ¿cuánto? 400, 500. Esto lo saca El Acantilado, lo saca Pretextos. Quiero decir, y estamos hablando de no sé, 3, 4, 5 ediciones, no sé, no quiero hacerme una idea. Esto, quiero decir, que no es una acusación a la sociedad que me rodea, tal, es una acusación a mí mismo por no entender a la sociedad que me rodea. Y decía que cometí el gravísimo error de pensar que lo importante eran los libros. Porque, en fin, yo como buscador de libros, para mí lo importante son los libros. Y si sé que, si leo a Carrión diciendo que hay un pedazo de libro, pero se ha publicado en San Francisco, me pongo por la noche y busco el libro y le escribo a la editorial de San Francisco y lo pido, porque yo creo que el lector debe ser esencialmente un buscador, no alguien que ve un escaparate y se deja llevar sencillamente por lo que le mandan. Me parece que esa debe ser la actitud del lector, y por eso digo que el lector tiene que merecerse los libros a los que llega. Entonces, para este gozoso fracaso de Zut, evidentemente ha habido un fallo en la elaboración de la torre, ¿no? Hace poco, en Málaga, estuvimos con los chicos de una revista digital que se llama Jot Down, que conoceréis seguramente y que luego ha salido en papel, con tiradas verdaderamente estremecedoras para los que tenemos un almacén lleno de ejemplares que no hemos podido vender, entre 5.000 y 6.000 ejemplares en papel. Claro, a mí la gente de Jot Down me entrevistó en el segundo o tercer número de su revista, y cuando les pregunté me contaron su proyecto, y esa era la diferencia esencial que había entre Jot Down y Zut, aparte de que de mayor o menor calidad en las propuestas, la diferencia evidente que había entre una y otra era un proyecto empresarial serio. Ellos tenían un proyecto empresarial serio y nosotros no. Y en un mundo como el de hoy, un proyecto amateur como el nuestro lo que puede cosechar son estas cosas, pues ni más ni menos, ¿no? Quiero decir, pues, ir conociendo a gente aquí en Santiago, a lo mejor alguno de vosotros se interesa por el libro de Scott Fitzgerald o el libro de Gottfried Benn o la novela de Miguel Albero o lo que sea, y así comunicamos, ¿no? Pero ha hecho falta todo este proceso de que yo venga y nos conozcamos. No, ellos tenían un proyecto empresarial desde el principio. Ellos querían ser Amazon, pero con contenidos. Y la idea me pareció verdaderamente brillante desde el punto de vista empresarial. ¿Qué quiere decir ser Amazon, pero con contenidos? Bueno, durante un año o dos años, hacer una revista digital potente, con muy buenas colaboraciones, muy buenas entrevistas, tal, para atraer a un público y cautivarlo, ¿no? Eso del público cautivo, ¿no? Y cuando tuvieran, digamos, un público lo suficientemente amplio, entonces, y solo entonces, empezar a lanzar sus libros. Y solo después de dos años de tener la revista digital con un montón de visitas, un montón de público y un montón de comentarios en todas partes acerca de lo bien que lo hacían, solo entonces empezaron a editar libros, solo entonces empezaron a editar la revista en papel, y obviamente libros y revista en papel
tuvieron un eco inmenso al que nosotros no hemos podido soñar nunca. De nuestros 20 libros, solo el de Scott Fitzgerald, le faltaría más, ha merecido que un periódico nos dedicara una página, ¿no? Mientras que los libros de Jot Down, incluso antes de que salgan, ya de alguna manera se están hablando de ellos. Esta es la diferencia esencial entre un proyecto empresarial serio y otro absolutamente patético como el mío, donde el resultado es empresarialmente muy distinto, más allá de que lo que yo venda o lo que yo ofrezca, porque de que lo que yo ofrezca tenga una calidad indiscutible. Es decir, no vamos a discutir si la novela de Miguel Ángel Oeste, Bobby Logan, es buena o no. Podemos discutirlo y yo diré que sí, y a lo mejor la ley y alguno de vosotros dice no me parece tan buena, o el chico que dice por muerto. Son apuestas que hace el editor. Lo que es indiscutible es que Morgue de Gottfried Benn es uno de los grandes libros de poemas del siglo XX. Lo que es indiscutible es que Mi ciudad perdida, traducido por primera vez al español por nosotros, es uno de los grandes libros de uno de los grandes escritores, y sin embargo no han tenido el más mínimo eco. Y no han tenido el más mínimo eco por culpa mía. O sea, no han tenido el más mínimo eco por esta concepción de que los lectores son los que tienen que buscar los libros, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el caso Jot Down es un ejemplo evidente de cómo deben hacerse las cosas hoy en día, y el caso Zuch es un grandísimo ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas hoy en día, ¿no? Esta falta de llegada al lector, que sí, yo ahora, en fin, me puedo echar todas las culpas que queráis, pero también sé que los culpables están fuera. Quiero decir, a ver, que está muy bien que digamos que todo está muy mal y tal, pero a mí no se me va a curar nunca el rencor que tengo por la falta de curiosidad de cientos de libreros. No se me va a curar nunca el rencor que tengo por los distribuidores que nos decían, esto no. No se me va a curar nunca el rencor grandísimo que tengo por muchos colegas periodistas que he visto que los papeles hacían caso a mediocridades excelentes como mediocridades, y a nosotros no nos dedicaban nunca una línea. Esos rencores me los llevaré a la tumba, los dejaré en la tumba y luego me saldré de la tumba porque me apetece mucho vivir muchos más años, y los enterraré en la tumba. Pero están ahí, obviamente. Quiero decir, uno de los grandes problemas de nuestra editorial, sin duda ninguna, ha sido nuestra falta de ayuda en cuanto a los agentes que hoy en día son los que consiguen que se hable de un libro, que a la gente le apetezca tener el libro del que se está hablando, y en fin, ese tipo de cosas que realmente son las que venden un libro. Aún así, a pesar de todos estos rencores, y sin duda ninguna potenciado por esta crisis económica tan persistente que padecemos, ante ese combate, ese Betis-Sevilla o ese Real Madrid-Barcelona que parece que es el libro digital y el libro impreso, que para mí es discutir el sexo de los ángeles, es decir, es que es un tema realmente al que ni siquiera le veo demasiado interés, porque sí, es que creo que no es un Betis-Sevilla, creo que no hace falta decir libro digital o libro impreso. Quiero decir que paso muchísimas horas en Internet, pero curiosamente una gran parte de ese tiempo que paso en Internet
buscando libro en papel, o sea que me parece que es una colaboración necesaria, que es una herramienta preciosa y perfecta, y que esta herramienta además ha arreglado una de las grandes tragedias del mundo editorial en España, que es la falta de librerías de fondo. Esta maquinita es una librería de fondo, es decir, hace 10 años encontrar un libro con un ISBN de hacía 3 o 4 años era imposible. Podías rastrear muchas librerías y resultaba muy difícil encontrar libros que hacía solo un par de temporadas habían salido. Hoy en día es nada, es buscar en una inmensa red de librerías que te facilitan libros publicados en 2005, 2004, 2006 sin el menor problema. Así que este instrumento, en realidad, la librería de fondo no solo no ha muerto, sino que está más viva que nunca. Es verdad que el mundo editorial empieza a cambiar en el momento en que al editor le cuesta dinero tener libro muerto guardado en un almacén. Eso es indiscutible. El momento en que un editor se gasta más dinero en tener guardado libros que en imprimir libros, evidentemente el negocio está haciendo crack. Es decir, lo que hay que hacer con los libros en los almacenes es sacarlos a las librerías o a donde sea. Y ese a donde sea vuelve a ser la piedra de toque de toda esta intervención. Es el lector. Es el lector el que tiene que conseguir que se saquen los libros de los almacenes. Es el lector el que se tiene que asomar a lo que le apetezca o a lo que haya, y es el lector el que tiene que tomar decisiones. Es el lector el que tiene que tomar decisiones y no dejar que otros tomen decisiones por él e ir bandeando en el presente, pues dependiendo de lo que el presente le ofrezca. Porque este es uno de los grandes tumores, yo creo, del mundo cultural. Al que yo soy periodista de formación, yo llamo agendismo. El agendismo es la muerte de la cultura, sencillamente. Es decir, a ver, el periodismo debe enseñarnos fundamentalmente una cosa: la actualidad se inventa. Yo tengo una columna y yo el jueves que viene en la columna puedo hablar de lo que yo quiera, y aquello de lo que yo quiera hablar será actualidad, pues por el tiempo que sea, dependiendo del eco que tenga, pero será actualidad. No tengo que esperar que el gabinete de prensa de una editorial me diga que va a lanzar no sé qué cosa o que se celebra el centenario de no sé quién, o el agendismo. Esto de que a los periodistas culturales, sobre todo, se nos dicte aquello de lo que tenemos que hablar, es una de las grandes miserias del mundo cultural, sin duda ninguna. Estar atento a lo que los gabinetes de prensa nos van dictando. Así que yo creo que la actualidad se inventa y que hay muy pocos periodistas, lamentablemente, capaces de inventar la actualidad. Y que esa es una de nuestras grandes faltas. Finalmente, para no cansar mucho, cuando yo hablo en el título de esta intervención del lector único, no estoy diciendo más que una cosa muy evidente: cada uno de ustedes es un lector único. Es decir, aunque haya libros que hemos leído todos, si repasamos las lecturas que hemos hecho, difícilmente todos habremos leído los mismos libros. Siempre habrá alguna diferencia. Seguramente ustedes y yo hemos leído el Quijote, pero ustedes habrán leído una obra de Shakespeare que yo no habré leído, yo habré leído algún raro vanguardista latinoamericano que ustedes no habrán leído. Las búsquedas de cada uno, la manera de indagar en todo ese territorio inmenso que tenemos delante, que es la literatura, son finalmente casi siempre, no, son búsquedas personales, ¿no? Y en esa búsqueda personal, que a mí me parece tan apasionante, por otra parte,
Me parece que en el mundo cultural español se deja ver que el problema no es el combate entre libro digital y libro impreso, no son las nuevas tecnologías, no son los suplementos literarios. No, el gran drama que creo que padecemos es que nos falta un lecho de lectores. Hace falta, es para que se mantenga la literatura, hace falta fundamentalmente un lecho de lectores. Sin ese lecho de lectores, y de lectores únicos, es decir, de lectores críticos, de lectores a los que no se les dé gato por liebre fácilmente, de lectores activos, incluso sin ese lecho es imposible, absolutamente imposible elevar una literatura o una cultura, como queráis llamarlo, que de veras merezca ese nombre. No quiero acabar siendo muy pesimista, porque a pesar de la crisis, España sigue siendo un país rico. Quiero decir, sobre todo, a ver, la producción editorial en España sigue siendo inmensa, las posibilidades. Quiero decir, yo no tengo ni tiempo ni dinero para acercarme a todos los libros que me apetecería comprar y leer. Creo que se están haciendo cosas estupendas, que casi siempre esas cosas estupendas se están haciendo precisamente desde los márgenes, desde gente que lo está apostando todo a una pasión, y es evidente que todavía pertenecemos a esa primera división, y que pertenecer a esa primera división sin tener un lecho suficiente de lectores no deja de ser un milagro, que habla muy bien de toda esa gente que se lo está jugando todo por hacer lo que le gusta y lo que le apasiona, pero aún así no tardaremos en darnos un grandísimo batacazo si no conseguimos convencer a nuevas generaciones de lectores de que los libros, más allá de que tengan que combatir con videojuegos, con películas, que todo eso son pamplinas, no es la verdadera guerra del libro. El libro, lo que tiene, el misterio y el milagro que tiene el libro, es que solo lo que el libro te ofrece, solo lo puedes conseguir en el libro. La emoción, las sensaciones, el trato continuado que uno pueda tener, el milagro ante la prosa de Nabokov o de Scott Fitzgerald, eso no se puede conseguir en otra parte. Es que no está en otra parte, no está en un juego reunido hyper, ni está en una pantalla de televisión, que te pueden ofrecer sensaciones y emociones purísimas y distintas, pero distintas. La prosa de Nabokov solo se puede conseguir, la prosa de Nabokov. Si llegas a ella por una pantalla de móvil o por un libro muy, muy bien impreso, eso ya es cosa tuya. Lo importante será siempre la prosa de Nabokov y la prosa de Scott Fitzgerald. Y esto era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Juan. É o momento das preguntas. Eu non sabía que existía tú, ni la revista ni la editorial. Yo creo que soy un lector bastante buscador. De modo que lo que planteas es muy interesante, pero creo que hay que quedarse con la parte de la responsabilidad vuestra. Porque realmente no es solo una cuestión de estrategia empresarial, que siempre cuando me preguntan mis alumnos les digo que estudien un poquito de economía y de informática, o contabilidad al menos, antes de empezar una revista o la editorial, porque si no, no hay ningún tipo de futuro. Pero sí que es verdad que, más allá del carácter de comunicación, si no piensas en la comunicación, el proyecto está vendido. También es cierto que a mí Gottfried Benn y Scott Fitzgerald no me gustan especialmente. Si he publicado otros dos que sí, que podría ser Paul Celan y Nabokov,
os lo he encontrado, pero el hecho que en Barcelona o en Madrid yo nunca me haya fijado, y creo que el de Roger Wolf es el único que he visto, en la existencia de vuestros libros, significa varias cosas. Una, que la parte de comunicación por vuestra estrategia no estaba clara. Y dos, que lamentablemente España, y el Congreso habla de eso, sigue estando muy fragmentado, y de pronto los proyectos de Andalucía no se ven como deberían verse en Barcelona, o los proyectos gallegos no se ven como deberían verse en Andalucía, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido mucho tu ponencia por todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿en las solapas de tus libros apareces tú? Yo creo que el modo en que yo te hubiera encontrado a Zu, lo único que se me ocurre es, o bien, en la ficha de etiqueta negra, cuando has colaborado, he puesto Juan Monillas, editor de Zur, y yo hubiera buscado Zur, o al leer tus libros hubiera encontrado esa clave Zur que yo hubiera rastreado. Si tú en tus libros no lo ponías, de algún modo, ¿cómo llego yo a Zur? Si no está en la librería de Barcelona, etc. A ver, o sea, sí, yo no he ocultado en ningún momento que la culpa es, lo he dicho, no me he traído el látigo porque me parecía excesivo, pero la culpa es nuestra, efectivamente hay una falta de comunicación y tal. Una vez, resuelto el tema de la distribuidora, que es esencial, contratamos a una distribuidora, UDL, que es la distribuidora de Impedimenta, tampoco, el resultado finalmente no ha sido que creciéramos en venta, ni muchísimo menos. Es decir, que tampoco ha habido una diferencia tan grande entre una cosa y otra. Y por otra parte, yo nunca he querido tener una especie de no sé cómo decirlo, de acompañamiento de la empresa con mi propia obra literaria. Es que no, que si no pongo que soy director de Zut o que tengo parte en Zut, en mis notas de solapa y tal, entre otras cosas porque en mis notas de solapa solo pongo donde nací, para recordármelo a mí mismo sobre todo, y que soy autor de unos cuantos libros, y no pongo nunca mucho más, ¿no? Yo te juro que pensaba que eran tan buenos nuestros libros que se iban a valer por sí solos, que no iban a necesitar de nada más, ¿no? Pero efectivamente es un gravísimo error fundamentalmente de comunicación, de no entender cómo están estructuradas las cosas, ¿no? A ver, es muy importante también en todo esto, y por eso hablaba al principio de la profesionalidad, que no somos unos profesionales, que el dueño de la editorial no vive de esto, sencillamente pierde algo de dinero con todo esto, y que yo no vivo de esto, que nuestros traductores no viven de esto, que nuestro tipógrafo no vive de esto, y que nuestro cubiertistas, o como se diga, no viven de esto. Entonces lo hacemos de alguna manera sencillamente porque nos gusta mucho hacerlo, pero claro, una vez hecho, pues nos gustaría que tuvieran un poco más de eco y más de suerte. Pero en el fondo es que creemos en la librería de fondo. En el fondo creemos y confiamos en que habrá un día, un momento en que de repente, por cualquier cosa, por cualquier cosa, porque un director inglés decida llevar a William Plomer, que era un escritor sudafricano excelente, al cine, y la novela Sado se va a convertir le van a dar un Oscar en Hollywood, por cualquier cosa, en algún momento algo hará clic y ese libro de repente, quien lo tendrá en sus almacenes seremos nosotros, ¿no? Y entonces sí que no lo venderemos. Yo voy a preguntar por las bibliotecas públicas, porque yo conocí la revista Zur, porque está en la biblioteca pública aquí en Santiago, y cuando lo vi en internet, la portada ya me llevó directamente allí. Por otra parte, mi pregunta es, ¿qué papel cree que juegan vuestras presentaciones, vuestros
bibliotecas, en librerías, en congresos, a la hora de hacer conocer o vender un proyecto editorial? ¿Qué papel cree que juegan las reseñas bibliográficas, los artículos periodísticos, etcétera? ¿A cuál daría más peso o mayor relevancia? Mi agradecimiento más profundo a la Biblioteca de Santiago. Es verdad que es cierto que muchas bibliotecas tenían nuestra revista y estaban, ¿cómo se llame?, abonadas. Es muy difícil, ¿no? Es que no hay una respuesta clara. A veces realmente una reseña de alguien en un lugar notorio consigue atraer de repente una demanda que no esperábamos, mientras que otros actos como, no sé, congresos y todo esto. Yo, este es el primer congreso al que vengo, digamos, representando a ZUD, ¿no? Pero hablé al principio de Ana Santos y de su compañero Pedro J. Miguel, los editores del Gaviero. Son ediciones verdaderamente maravillosas y hacían siempre 666 ejemplares como tirada. Siempre 666 ejemplares, ¿no? Yo con ellos publiqué unas versiones que hice de los gatos de Thomas Stern Eliot. Sacaron un libro precioso, ilustrado, muy bonito, ¿no? Ellos sí que se dedicaban en cuerpo y alma a esto. Iban a ferias, iban a congresos, iban allá donde pudieran ir. Muchas veces te los encontraba yo como autor, iba a una feria cualquiera porque me habían invitado tal, y estaban ellos con su tenderete de libros tal. Durante años recorrieron realmente España, ediciones de 666 ejemplares. Nunca se agotaron. El esfuerzo era inmenso, les gustaba, vivían para ellos, pero tampoco parece que se fuera el camino. Entonces es muy difícil encontrar cuál es la respuesta. Yo creo que la respuesta evidente es una, pues un poco lo que decía Jorge, que sí, saber perfectamente cuáles son los canales de comunicación que hay que tocar y tener una conciencia clara de por dónde debe vehicularse todo ese esfuerzo para que los libros lleguen, digamos, a los centros donde realmente obtienen un eco suficiente como para interesar a una masa suficiente de lectores, ¿no? Por otra parte, no sé, yo escribo artículos y sé perfectamente cuántos ejemplares venden mis recomendaciones, ¿no? Es que son 6, 10, 12, 15. Cuando algún amigo con una editorial pequeña me ha mandado un libro que me interesaba y le he dedicado un libro, por la noche me ha llamado y me ha dicho: hoy he vendido 12 ejemplares gracias a tu artículo. Bueno, pues ese es el alcance que puede tener una voz. No te creas, hay otras voces, pero yo creo que lo que hay es... de vez en cuando se produce cierto murmullo que va creciendo y que va interesando cada vez a más personas, y que efectivamente todo ese murmullo ayuda mucho de repente a un libro, y esos milagros efectivamente se producen. Eso no quiere decir que se produzcan con todos los libros que merecieran ese milagro, sino solo que se produce alguna vez, ¿no? Casi me has contestado ahora, era apuntando en Hot Down, que aparte de su éxito no es dar una vuelta de tuerca a la cultura de la masa. Yo recuerdo que me siento muy famoso por hacer entrevistas a deportistas que no podías encontrar en el medio más vendido de España, que tenía. O sea, da un giro completamente. Y si a lo mejor no sería también una forma de estimular a la búsqueda del lector el darle esa vuelta a... Sí, no, pero bueno, es que es un poco lo que decía, pero es que lleva razón. Y yo Down me interesaba fundamentalmente un poco por esa claridad de propuesta, de decir,
nosotros en algún momento, o sea, vamos a estar 2 años siendo una revista cultural o de masas, porque efectivamente entrevistan a políticos y hay artículos de muchos tipos, pero bueno, fundamentalmente me parece que es una revista cultural. Pero ellos desde el principio tenían ese proyecto, vamos a estar 1 año, 2 años captando la atención. Y en ese momento, en algún momento, nos convertimos en, ellos mismos lo dijeron en un congreso que hubo en Málaga, en un Amazon con contenidos, ¿no? Es decir, lo que queremos es poder sostener esta misma revista vendiendo producto impreso, vendiendo libros, vendiendo revistas, e incluso convirtiéndose en distribuidores de otras editoriales. De hecho, nosotros hemos llegado ahora a un acuerdo con ellos para que nuestros libros se vendan en la página de Yotown, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que es la diferencia esencial y capital entre un proyecto como el suyo y como el nuestro. En el suyo, efectivamente, había una estrategia de comunicación muy bien diseñada. Sí, sí, nosotros de hecho ahora publicamos 3 nuevos libros y estamos dispuestos a seguir. Hasta 6 batacazos al año podemos pegarnos. Bueno. Claro. El abogado del que hablamos sí ha decidido que deberíamos mejorar, pero es que yo me dedico a otra cosa. Yo soy escritor y yo, entonces yo estoy pues un poco como prescriptor, ¿no? Yo, digo, me parece que esto merece publicarse. Recibimos mucho original, algunos muy buenos. Roger Wolfe nos va a confiar su nueva novela. Y es algo que a mí me apetece dedicarme, ¿no? Entonces, en los planes de la editorial está efectivamente contemplada la posibilidad de profesionalizar un poco más nuestro servicio, pero eso se hará con otra persona, desde luego conmigo, ¿no? Porque yo me dedico a otra cosa. Ben, damos as grazas a Juan Bonilla pola súa participación, a súa interesante achega e esa mirada tamén como editor con unha proposta diferente, o editor de libros únicos. Grazas. Facemos unha pausa.